Max empezó a no moverse, a estar demasiado tranquilo y no sabíamos si era debido a su talante, bonachón y tranquilo, o había algo más. Finalmente acudimos a la consulta del veterinario. Hola, Max. A ver qué es lo que sucedía y fue cuando descubrieron su enfermedad. Vamos a hacer una exploración de las cuatro patitas en todas las articulaciones, a ver si podemos ver por qué se mueve tan poquito Max y si detectamos alguna molestia en alguna articulación. Muy bien, no pasa nada, no pasa nada. Muy bueno, Max. Bueno, tiene bastante dolor. Yo creo que lo siguiente que nos toca son hacer pruebas de imagen, porque hay una serie de patologías que se dan en animales muy jóvenes que nos pueden producir este dolor, una osteoartritis secundaria a una enfermedad del desarrollo. Comenzaremos ya con antiinflamatorios vía oral. Es algo fácil de dar para el perro, no lo estresa, se lo puedes dar como una gominola. Y realmente empezamos a paliar un poquito este dolor que tiene y que le hace tener esta reactividad tan grande. Y realmente a él poco le va a estresar. Yo sabía que los perros mayores podían tener osteoartritis, pero no sabía que perros cachorros o perros jóvenes también pudieran tenerla. Ahora, gracias al diagnóstico, sabemos que podemos tratarla y mejorar la calidad de vida de Max. El dolor articular no tiene edad, con lo cual es muy importante ir al veterinario lo antes posible para detectar esta patología, ya que la osteoartritis es una enfermedad crónica que da dolor, y es importante empezar a dar un tratamiento que mejore la calidad de vida del animal lo antes posible. ¿Qué podemos hacer cuando aparecen los primeros síntomas? Lo primero es el tratamiento del dolor de una manera muy fácil, con antiinflamatorios que son comprimidos, muy fáciles de dar. E incluso a veces es necesario medidas coadyuvantes como rehabilitación o fisioterapia, control del peso y del ejercicio para mejorar la calidad de vida del perro.